No fui jamás al colegio, no tuve amigos, nunca, nunca. Yo a mí me enseñó a leer y todo lo que se puede enseñar mi madre, mi padre también. Y fueron los que me lanzaron, no puedo decir me iniciaron, me lanzaron casi porque era el ideal de ellos que yo hiciese un trabajo intelectual, una vida intelectual. Me crié en una casa de muy buen idioma, leí siempre cosas buenas, me disciplinaron, mi padre, que tenía un carácter violento, era muy inteligente y todo, pero tenía un carácter violento. Si yo cometía un pequeño error, bueno, todos los santos del cielo tenían que temblar. Yo no había leído a Proust en ese tiempo, no. Había leído, es curioso, yo había leído, antes de irme a Roma, el primer tomo de la traducción de Freud que hubo aquí, pero nada más el primer tomo. De modo que ya había entrado un poco en el camino del psicoanálisis freudiano de aquel momento, que era el auge. Y después, literariamente, la gran influencia, el gran descubrimiento para mí fue el retrato del artista adolescente de James Joyce, porque James para mí fue fundamental. Y es, creo que es la influencia que no he perdido todavía. Pero vamos a ver qué es lo que usted quiere que yo le diga. Lo que representa nuestra llegada, o lo que representa todo lo que ustedes han pasado de hambre, podríamos decir. No, lo que representa. Me refiero a hambre intelectual, ¿eh? Lo que representa como nuestra llegada. Sí. Bueno, pues es la literatura viva, la literatura que es viva, es que corresponde a la vida del autor, ¿verdad? Es decir, una literatura amasada, hecha con vivencias, y luego que sea capaz de agarrar al lector en sus vivencias también y llevarle aquello a un fondo de vida, no de... Parece que los académicos no quieren dar cobijo ni entrada a ninguna fémina. ¿Usted cómo se ha sentido? Ay, no me he sentido nada. Nada. Porque todo eso me es absolutamente indiferente. ¿No le importaría ser académica? Nada. 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 Pues sería un honor que culminaría toda una historia. ¿Sabe usted que ese honor no me interesa nada? Me divertiría mucho tener que hacer el discurso. Eso sería muy bonito. Incluso a lo mejor ya sabe usted sobre qué pronunciaría ese discurso. Sobre la academia.